Buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Jennifer, Cristina. Jennifer, tú no tienes la opción para utilizar micro. Ah, bueno, no aparece aquí. ¿A qué hora es el examen, Cristina? ¿A las 9? Ah, de acuerdo. Ahora sí ya apareció. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, ya ingresé a la página y no está disponible. A las 9, dicen. Ya, de acuerdo. Okay. El anterior no lo diste, ese es el primero que estás dando. Sí. Okay. Bueno, hay que esperar entonces. Aunque sea media hora de clase llevaré. Claro, está bien, está bien. Vamos a seguir llamándolos a los demás compañeros. Estoy mandando mensajes para que se despierten los compañeros, pero algo me dice que hoy vamos a tener clases personalizadas. Solamente 6 compañeros, 6, 7 compañeros me han dicho que sí van a dar el simulacro. Así que, bueno, va a ser beneficioso para ustedes, ¿no? Para Jennifer y Angelo. Por lo menos en álgebra van a poder recibir una clase personalizada. Y ya, a ver. Tranquila, Cristina, no te preocupes. Más bien sí vas a tener que medirte y concentrarte y si por ahí puedes,
es darte cuenta cómo te desenvuelves en la virtualidad. Aunque ellos están preparándose para un examen presencial, ¿no? Pero igual, por si acaso, por si acaso. Ahora sí, ya se están sumando más compañeros. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Hola, Ramsés. Ya, están entrando más personas. Qué bueno. Les decía a sus compañeros que estaban tempranísimo, de Jennifer, que estaban muy temprano, que un grupo de 7 personas va a dar el simulacro de Villarreal. Entonces, tengo la premonición de que hoy vamos a tener clases casi personalizadas en álgebra y en historia del Perú, lo cual va a ser beneficioso para el grupo que está aquí presente, ¿no? Porque van a poder ser los reyes y amos de las clases. Entonces, voy a seguir mandando mensajes antes de que ingrese el profesor. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Y se sumó una persona más, Mozumbit, ¿qué tal? Uy, ya, voy a llamar al profesor Ángelo para que podamos iniciar la clase.
Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Disculpen, por favor, tuve un problema con mi internet. Ya, bueno, he hecho todo lo posible por solucionarlo. Así es que me parece que ya está estable. A ver, espero que no se me esté pasando nada. Un ratito. Ya, sí está todo, creo. Ya. A ver. Se me escucha, ¿verdad? Se me escucha, muchachos, por favor, ¿todo bien? Sí, listo, gracias. A ver, el día de hoy vamos a ver el tema de valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces vamos primero con la teoría, rapidito. Mira, el valor absoluto es un operador, digámoslo así, en palabras sencillas, que convierte cualquier número real en un número no negativo, ¿ya? En palabras simples. Pero obviamente hay más cosas de eso. Su definición ya es la siguiente. Dice, para un número real A, se nota el valor absoluto como así, como dos palitos, dos barritas, el cual se define por lo siguiente. Dice que el valor absoluto de A va a salirte lo mismo que está dentro de los palitos, o sea, el mismo valor A, la misma expresión, siempre y cuando A sea mayor o igual a cero. O sea, siempre y cuando él sea positivo o cero, sale lo mismo. ¿Ya? Y saldrá, en todo caso, menos A, siempre y cuando A sea negativo. ¿No? Con esto se garantiza que el resultado siempre sea, ¿de acuerdo? No negativo. Pero tú sí me has dicho de que el valor absoluto da como respuesta un valor no negativo. Y el de acá veo que tiene signo negativo. Sí, pero es solamente el signo. El valor de A, como tú te das cuenta, es negativo y menos por menos daría más. El de acá ya es positivo, ¿no? Entonces, siempre el valor absoluto va a buscar la manera de darte una respuesta, por decirlo así, positiva, ¿ya? Positiva o cero, ¿ya? Ahora, te repito, este signo se coloca, ¿no? Porque el A, el que está dentro, es negativo y con eso ya sería positivo. Entonces, ambos resultados, ¿de acuerdo? Son valores positivos, ¿ok? Bueno, el de acá que puede ser cero, pero ambos en sí son positivos. Si no vayas a confundir con este menos de acá, ¿ok? Es solamente una manera de decirte de que todo esto va a ser positivo ya que A es negativo. Bien, un ejemplo rapidito, el valor absoluto de menos 2 es 2. No, básicamente, por lo que te mencioné, ¿no? La barrita, el palito va a tratar de que el número que esté adentro o la expresión que esté adentro se convierta, ¿de acuerdo?, a positivo. Y como el de acá ya es un número definido con su signo, no es un número menos 2, entonces lo que hace es colocarle un menos adelante y colocar así, ¿no? O sea, sería de esta manera en realidad. O sea, para que llegues de aquí a aquí, ya lo que hace el valor es colocarle en negativo a lo que ya estaba dentro, que era menos 2, y por eso que se convierte esto en más 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, obviamente, si tuvieses un valor positivo, ya no hace nada y simplemente se elimina la barrita y queda lo mismo que estaba aquí adentro. ¿Ok? Es como si yo colocara algo así, ¿no? Valor absoluto de x cuadrado más 1, yo sé que esto que está aquí adentro siempre va a ser positivo sin importar qué cosa, porque es la suma de x cuadrado con 1. Entonces, como ya sé que él es positivo, ¿no? Entonces yo puedo decir que él es simplemente x cuadrado más 1, porque la barrita se elimina porque dentro ya es positivo. Y si fuese, por ejemplo, otra expresión así, por ejemplo, mira, 2x más 2, entonces yo quisiera saber cómo se elimina esto, pues si no tengo otra información adicional, esto se queda así tal y como está. ¿Por qué? Porque no tengo manera de saber cómo es el signo de adentro. X podría ser 5 y esto me da 12 y será positivo. O X podría ser menos 2, ¿no? Y tener acá obviamente un número negativo. Entonces, no se sabe con seguridad qué signo tiene la expresión de adentro, como aquí, ¿no? Entonces, acá necesitaría más información para poder eliminar la barrita. Entonces, todo depende, de acuerdo, de lo que sea adentro. Ahora, obviamente hay ecuaciones que implican esta expresión, ¿no? Hay muchas más ecuaciones. Entonces, para eso hay formas, hay teoremas que tú puedes utilizar, ¿no? Para poder encontrar cuánto valdría X de repente si se trata de una ecuación o en todo caso de una inecuación. ¿Ya? Sigamos.
Bueno, ejemplo, por aquí tengo que m es igual a valor absoluto de raíz cuadrada de 3 menos 1. Básicamente lo que está dentro de la barrita son números definidos. Entonces yo podría saber con certeza si es positivo o negativo. Si eso fuese el caso, entonces esto sí se puede reducir. ¿Ya? Que mientras que yo tenga una manera de saber el signo de adentro, sea por los propios números, o sea, por otra cosa externa, o sea, un dato, entonces se puede eliminar el valor absoluto. Mientras que se pueda dar eso de allí, se puede conocer el signo adentro de la barrita, se puede eliminar. Si es que no, no se puede y tendrás que aplicar de repente otra cosa. Profesor, acá, bueno, eso de acá es 1,7 más o menos, es positivo. El de acá obviamente es negativo. Y el de acá es raíz cuadrada de 12, si me equivoco, ya es mucho mayor que 2, ¿no? Por lo tanto, como tú ves aquí, esto es negativo. Entonces, ¿qué dice la regla? Bueno, si es positivo, simplemente se elimina la barrita, ¿de acuerdo? Si el de acá es negativo, obviamente sabes que esto lo va a convertir a más 3, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si acá tú ves que eso es negativo, ¿qué hacemos? Lo cambiar de signo a la expresión de adentro. Entonces, este de acá cambia de signo y el menos raíz cuadrada de 12 también cambia de signo y va a quedar, de acuerdo, de esta manera. Raíz de 3 menos 1 más 3. Y te repito, él como es negativo, lo da adentro, ¿de acuerdo? Porque lo que vaya a dar el resultado del valor tiene que ser positivo. Entonces, lo que hace él es cambiar de signo a todo lo que está adentro. Sería menos 2 más raíz cuadrada de 12. Bueno, reduciendo por aquí, ¿no? Y también obviamente el raíz cuadrado se cambiándolo de otra forma, que es 2 raíz de 3, tendríamos esto, ¿no? El 3, acá menos 3, se eliminan los números enteros y te quedan los irracionales. Y acá tendrías pues que esto sale 3 raíz de 3, ¿no? Entonces la idea aquí, como te repito, es buscar el signo del interior, ¿ya? Si es positivo o negativo. Si se puede, se puede eliminar la barrita. Si no se puede, entonces tendremos que buscar otra manera, ¿ya? Propiedades. Bueno, son varias propiedades que tenemos en el valor absoluto, ¿de acuerdo? Te voy a mostrar las más importantes de aquí. Para cualquier número real, el valor absoluto de x es mayor o igual a 0. Para cualquier x que sea real, la raíz cuadrada de x al cuadrado da como resultado el valor absoluto de x, ¿de acuerdo? Siguiente, para cualquier número real, o para todo número real, en todo caso, se cumple que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. O sea, si tienes una expresión que es así, por ejemplo, 1, perdón, 1 menos 2x en valor absoluto, dice esta propiedad que puedes cambiar la expresión de adentro por su opuesto. Menos x y más x son opuestos. Entonces, esto de aquí, si yo lo deseo en un problema, lo puedo cambiar por valor absoluto de 2x menos 1 sin ningún problema. El opuesto de menos 2x es más 2x y el opuesto de 1 es menos 1. Solo lo he ordenado nada más, también de paso. Entonces, te repito que se puede cambiar, se puede hacer este cambio y no pasa nada con la respuesta, se mantiene. Ojo, el cambio interno, dentro del palito, dentro de la barrita, ¿ya? Para todo número real x, se cumple que x al cuadrado es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado y también es igual a qué, a valor absoluto de x elevado al cuadrado. Estos tres de aquí son equivalentes. Si yo tengo esto, puedo cambiarlo de aquí o viceversa. Son equivalentes. ¿Ok? Por acá, para todo número x y y que sean reales, se cumple que cuando tengo un producto y este producto está afectado por un valor absoluto, el valor absoluto se reparte a cada factor. Si hay tres factores, pues a cada uno de los tres factores. Siguiente, para todo x y y número real, y siendo y diferente de 0, cuando tengo una fracción, un cociente, ¿de acuerdo? Aplicado a valor absoluto, pues también se separa, se descompone el valor absoluto a cada elemento, el numerador y el denominador, y se puede trabajar de esta manera. ¿Ya? O también se puede reunir, ¿no? Tengo estos dos, puedo juntarlos como uno solo, así como también aquí. Tengo producto, cada uno en producto puedo juntarlo también. ¿Ok? Lo de aquí que dice que todo número real se encuentra entre menos su valor absoluto y, ¿no? Entre su mismo valor absoluto de. ¿Ya? La desigualdad triangular que dice que para todo número real se cumple que la suma, de acuerdo, de dos números cualquiera en valor absoluto, siempre va a ser menor o igual que la suma de sus valores absolutos por separado. Siempre. Puedes buscar cualquier número real, así sea positivo o negativo, reemplazarlo aquí y siempre esto va a cumplirse. ¿De acuerdo? Siempre. También tenemos las ecuaciones, las fórmulas que vamos a utilizar en las ecuaciones, que son las siguientes. Si el valor absoluto de x es igual a 0, es porque x, lo de adentro, vale 0.
de frente. Si te dicen que este valor vale 0, es porque todo lo que está dentro lo vas a igualar a 0. Si tienes que la suma de dos valores absolutos es igual a 0, es porque cada, escúchame, cada contenido los vas a igualar a 0. No hay otra forma. Si tienes que la suma de dos valores absolutos es 0, de dos o más podría ser también, entonces cada contenido del valor absoluto lo vas a igualar a 0. ¿De acuerdo? Porque básicamente no hay otra forma, pues ya que estos dos son valores no negativos, entonces basta nomás que él sea 1 y ya la suma sería imposible que te salga 0. La única opción es que él sea 0, 0 y cualquier otro valor absoluto también sea 0. ¿De acuerdo? Entonces es la única forma. Siguiente, si tengo que el valor absoluto de X es igual a B, una expresión o un número, ¿de acuerdo? Entonces ese número, tú tienes que asegurarte que ese número sea mayor o igual a 0. Si es una expresión que lleva la X, también tienes que colocar que es mayor o igual a 0. Eso te va a garantizar a ti, ¿de acuerdo? Si las soluciones que te van a salir, ¿de acuerdo? Son las adecuadas. Y luego planteas las dos posibilidades. ¿Cuáles son? Que X valga B o que X valga menos B. ¿Ya? Que X valga B, y te repito, o que X valga el opuesto, que es menos B. Tú resuelves estas dos y de las dos soluciones que te salgan, vas a verificarlo con esto. Obviamente, si lo de acá es una expresión, si lo de acá es un número positivo, normal no pasa nada y con esto ya no se hace nada. Pasaría a segundo plano. Ojo, un detalle. Cuando tengas una desigualdad que sea verdadera, o sea, yo te digo, 2 es menor que 5, es algo verdadero. Entonces, eso de allí se puede evitar trabajar porque ya es algo que se cumple, ya es algo que es verdadero. ¿De acuerdo? Si tú encuentras una cosa que ya es falsa, entonces eso que es falso, por ejemplo, te digo que 3 es mayor que 5, eso es falso. Por lo tanto, si eso lo encuentras en una desigualdad, ¿de acuerdo? Entonces, al ser falso, lo vas a interpretar como que es X vacío, ¿ya? Porque no existiría ningún valor, ninguna solución a decirte que 3 es mayor que 5. Es imposible, ¿ya? Solo por si acaso. Y por aquí tenemos que, cuando tenemos la igualdad entre dos valores absolutos, ¿de acuerdo? Tenemos que, lo que tienes que plantear es que los dos contenidos son iguales, ¿ya? O, ojo, o, en todo caso, que los dos contenidos son opuestos. O sea, que X es igual a menos Y, o menos Y es igual a X, como tú quieras decirlo. ¿De acuerdo? Pero hay dos posibilidades, que sean iguales o que sean opuestos. Prácticamente casi lo mismo que esto de aquí, ¿ya? Casi lo mismo que esto de aquí, pero sin la condición de que B tenga que ser mayor o igual a cero, porque aquí él ya lo cumple, por ser valor absoluto. ¿De acuerdo? Siguiente. Nos sale todavía para las inecuaciones. Mira por aquí, por favor. Tenemos tres propiedades principales. Ojo, también hay más. Tres principales. Tenemos que si el valor absoluto de X es menor o igual a algo, entonces ese algo, ese B, tiene que ser mayor o igual a cero. Y además, el X, el contenido, o sea, lo que está dentro del valor absoluto, tiene que estar entre B y menos B cerrado, entre ese intervalo de aquí. ¿Ya? Siguiente, si tienes que el valor absoluto de X es mayor o igual que algo, o sea, mayor o igual que B, entonces significa que X, el contenido, tiene que ser menor o igual al negativo de él, o al opuesto de él en todo caso, o X va a ser mayor o igual que esa misma expresión. ¿De acuerdo? Que esto mismo de aquí. Siguiente, tienes que estás comparando dos valores absolutos, ¿ya? Entonces tenemos de que vas a plantear lo siguiente. Vas a sumar los contenidos y lo vas a multiplicar con la diferencia de los contenidos. A ese producto que estás colocando, le vas a colocar, ojo, el mismo sentido que diga acá. Si tienes que L es mayor o igual que el de aquí, o sea que el valor absoluto de X es mayor o igual que el valor absoluto de Y, entonces ese mayor o igual también lo vas a colocar aquí en el producto. Y todo ese producto va a ser mayor o igual a 0. Siempre a 0. ¿De acuerdo? Si acá fuese al contrario, fuese menor o igual, aquí colocas menor o igual que 0. Y aquí colocas también los dos factores, que uno es la suma de los contenidos y el otro es la diferencia en este orden, ¿de acuerdo? De los contenidos. Izquierda menos derecha. ¿Ya? Siguiente. Siendo, o en todo caso, si tú tienes un valor absoluto de X que está entre un intervalo de A y B, siendo A y B extremos positivos o números positivos por último, se cumple lo siguiente, que X, ¿de acuerdo? Va a estar en la unión de dos intervalos. Un intervalo positivo y otro intervalo negativo simétrico. O sea, X va a estar entre A y B positivos y también X va a estar entre menos B y menos A, que es el opuesto de ese intervalo.
¿Ya? Si es simétrico también se puede decir. Ahora, una cosita más. Estas desigualdades, estas inecuaciones que tú ves, estos sentidos, menor o igual de todo eso, si alguna vez te toca una desigualdad abierta, como por ejemplo aquí, mira, valor absoluto de x es menor nada más que b, entonces todo el desarrollo es abierto. Abierto aquí y aquí. Si esto fuese abierto, es abierto aquí y abierto aquí. Si esto fuese abierto aquí también. Si esto fuese abierto, los extremos, entonces también fuese abierto los extremos. Si uno solamente es abierto, entonces solo uno será abierto. ¿De acuerdo? Entonces, te repito, no voy a colocar otra columna con lo mismo, solamente indicándote que es abierto. Te digo desde antemano, ya de que si por A o B estas desigualdades son abiertas, en el desarrollo todo es abierto. ¿Ya? Y si es cerrado, pues es cerrado como tú estás viendo aquí. ¿Ok? Otra y la última de las propiedades que son las siguientes, mira por aquí, por favor. Dice que si, por ejemplo, tienes un intervalo X que está entre A y B, siendo A y B extremos positivos, entonces si tú le aplicas valor absoluto al intervalo, no pasa nada porque el valor absoluto de X estaría entre dos valores positivos normales, ¿no? Ya que A y B son positivos. Ahora, si tienes un intervalo de que X pertenece, que son negativos los extremos, o está entre números negativos, ¿ya? Entonces, cuando tú le aplicas valor absoluto, sí pasa algo. Vas a sacarle valor absoluto a cada, ¿no? A cada elemento que está aquí, a la A, a la X y a la B, pero el sentido de la desigualdad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque recuerda que son números negativos. El orden no es el mismo, la comparación no es la misma que los positivos. Por lo tanto, cuando apliques el valor absoluto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el menos 8, que es menor al menos 2, cuando se convierta a positivo, ahora va a ser mayor. Por ese motivo se cambia el sentido de la desigualdad cuando aplicas valor absoluto a un intervalo, ¿no? De números negativos. Ahora, puede ser el caso que tengas que X se encuentre entre un negativo y un positivo, ¿ya? O sea que en el intervalo tengas de los dos tipos. Profesor, ah, ya, ok, Tati. Ya, yo te aviso. Listo, a ver. Bueno, y les decía, ¿no? Que si tenemos por A o B un intervalo que es negativo y positivo, o que tienes elementos negativos y positivos, entonces cuando tú le aplicas valor absoluto sucede lo siguiente. Por la izquierda, ¿de acuerdo? Siempre se coloca el cero, ¿ya? El cero y cerrado, no abierto. Siempre cerrado. Profe, ¿así se ha abierto? Sí, siempre cerrado por acá. Siempre y cuando tengas un negativo a la izquierda y un positivo a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente en el medio colocas el valor absoluto de X. Y acá en el extremo de la derecha vas a colocar el mayor absoluto. O sea que vas a tener que sacarle valor absoluto a A y valor absoluto a B. Y de ellos dos, ¿de acuerdo? Elegir al mayor o al máximo. ¿Ya? De estos dos se colocaría en la derecha. Y el sentido que llevaría este máximo dependería, ¿de acuerdo?, de quién es el mayor valor absoluto. ¿Ya? Si el mayor valor se obtuvo de él y él era abierto, pues irá abierto aquí. ¿De acuerdo? Si el mayor absoluto se obtuvo del A, por ejemplo, y este A era cerrado, entonces aquí iría cerrado. Estas tres últimas se parecen bastante, bueno, a las propiedades del cuadrado en las desigualdades. Tienen que ver con eso, por eso que se parece bastante. ¿Ya? Ok, sigamos por aquí entonces. La última parte, el último ejemplo, ya para comenzar con los problemas. Mira, si yo te pido resolver esto de aquí, entonces simplemente tienes que plantear, ¿no? La propiedad. Si tienes que un valor absoluto es menor que algo, entonces primero tienes que asegurarte lo siguiente, ¿no? Aplicando la primera fórmula, que lo que está aquí a la derecha, lo que no tiene valor absoluto, debe ser mayor que cero. Dije que si esto era abierto, todo lo demás es abierto, ¿no? Esto debe ser como mayor que cero. Y el x menos 2, que es el contenido que está dentro de la barrita, tiene que estar entre el opuesto de él, que es menos 4, y entre el mismo, entre 4. Entre menos 4 y 4, entre el opuesto y el mismo. Entre el negativo y el positivo. ¿Ya? Y acá abierto, porque te dije que si esto es abierto, las desigualdades son abiertas también. ¿Qué hago aquí? Pues mira, en esta parte, ese 4 que es mayor que 0 ya se cumple, es algo que es verdadero. Cuando algo es verdadero, muchachos, en ecuaciones, se dice lo siguiente, que cumple para cualquier número real.
O que simplemente ya no lo vas a trabajar porque esto ya es algo verdadero, que no necesitas hacer nada más. Ya se sabe que 4 es mayor que 0 y eso no va a cambiar. Por lo tanto, esto de aquí, ¿de acuerdo? O sea, ya no le voy a intervenir más en el problema. ¿Por qué? Porque es algo que se cumple para cualquier número, ¿de acuerdo? Que tome la variable, sin importar. O sea, te das cuenta que acá no aparece la X. O sea, no importa la X, esto ya es verdadero. Entonces, esto de aquí ya no lo hago. Ya no lo resuelvo, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, me concentro en la otra parte que es aquí. Profe, ¿aquí qué hago? Pues recuerda que cuando te piden resolver, tú necesitas encontrar el valor de X. Por lo tanto, como tengo X menos 2, aplicando teoremas de desigualdades, vamos a sumar 2, que es lo suficiente para hallar la X. Entonces, sumamos 2 a todos y tenemos que X está entre menos 2 y 6. Por lo tanto, ya tendría nuestro conjunto de solución, que es menos 2 abierto hasta 6 abierto. ¿Ya? Y te repito que de aquí, como ha salido verdadero, ya obviamente esto no se opera. Pero es una consulta. Si esto de acá sale falso, ¿qué hago? Muchachos, si esto de acá sale falso, entonces falso en ecuaciones indica vacío, que no existe. Y si esto de acá ya sale falso o vacío, ¿de acuerdo? Simplemente ya no haces nada más. ¿Por qué? Porque el vacío interceptado con lo que te vaya a salir de acá, todo sale ya vacío. ¿Ya? Es más, si esto fuese, para que sea esto acá sea falso, es porque él tuvo que ser negativo. Y si él es negativo, tú te vas a dar cuenta cuando analices. Imagínate que esto fuese menos 4. Te pregunto, un valor absoluto que es positivo, su resultado, no lo de adentro, sino lo que él vaya a arrojar como valor externo. Todo lo de acá. Él es positivo. Un positivo puede ser menor que un número negativo. Eso es imposible. No existirá ningún valor de X aquí que al reemplazado te cumpla que este positivo sea menor que este número negativo. Por lo tanto, aquí de frente, conjunto solución vacío. Y eso te vas a dar cuenta si es que analizas la expresión o obviamente lo vas a plantear. En el planteamiento también se puede darte cuenta que sale vacío. Pero también es más rápido a veces analizar las expresiones. Porque a veces hay cositas que están escondidas, como justamente lo de aquí. Podrías aplicar también la fórmula. Pero si te das cuenta que ocurre esto con los signos de las expresiones, entonces es algo que te puede ayudar bastante. ¿Ya? Dice acá, bueno, una pequeña nota. Dice que si el producto de A por B, digamos que es mayor o igual a C, y sabemos de repente que A es positivo, ¿ya? O sea, que siempre es positivo el valor de A. Entonces dice que se puede eliminar A. O sea, si tú sabes con certeza de que este factor de aquí siempre es positivo, ya sea de cualquier manera, siempre sea positivo, entonces este de acá lo puedes eliminar. ¿Ya? Lo eliminas y te quedas solamente con que B es mayor o igual a 0. Y puedes continuar con tu problema. Esto de eliminar factores, ¿de acuerdo? Se puede hacer, ojo, siempre y cuando tengas producto de factores igual por aquí a cero, en el otro lado. Si tienes por acá otra expresión, no puedes eliminar nada de aquí. Siempre se elimina con el cero del otro lado. ¿Ya? Entonces, siempre que tú veas que un factor sea siempre positivo, entonces tú puedes eliminar esos factores. También, ¿no? Mira por aquí. Si tengo esto, me piden resolver, tengo por aquí este producto de dos factores y tengo estas expresiones, ¿no? Y esto de aquí puede ser igual a cero, puede ser mayor que cero, puede ser menor que cero, puede ser mayor o igual a cero, puede ser menor o igual a cualquiera de estas cinco opciones, ¿ya? Pero date cuenta en los factores. Mira, tienes un valor absoluto de x menos 2 menos 4 y tienes un valor absoluto de x menos 1 más 3. Si te das cuenta, este factor de aquí siempre es positivo sin importar qué valor le dé a x. Porque es la suma de 3 que es positivo con otro valor absoluto que es positivo también. No importa lo que esté acá adentro, siempre el valor absoluto se va a encargar de que el contenido de esto sea positivo. Entonces, este factor de aquí, que está entre paréntesis, estoy seguro que siempre es positivo. Por lo tanto, lo puedo eliminar. En cualquiera de estas cinco opciones, lo puedo eliminar porque yo estoy analizándolo a él. Ojo, siempre y cuando tengas cero de este lado. Si no tienes cero y tienes otro número o otra expresión, entonces no puedes hacer esto de aquí. Ojo con eso, ¿ah? Luego dice, en cualquiera de estas cinco opciones que te he mostrado, ese factor de aquí siempre es positivo y por lo tanto se puede eliminar de la expresión con total seguridad. Pero fue una consulta. ¿Y si fuese negativo, qué pasa? Mira, si fuese negativo este factor de aquí,
de cierta manera no, tú analices, y profesor, esto acá siempre es negativo. Ah, ya. Si eso fuese así, también lo puedes eliminar, pero si estás ante una desigualdad, ya, si estás ante una desigualdad, la desigualdad cambia de sentido. Si era mayor, ahora va a ser menor. ¿Ya? La igualdad queda igual, eso no va a cambiar, pero si fuese una desigualdad, si este factor fuese siempre negativo y lo eliminas, entonces la desigualdad tendría que cambiar de sentido. Si es positivo, se elimina y no pasa nada con el sentido, pero si es negativo, el factor primo que está por aquí, entonces lo eliminas y el sentido, si fuese una desigualdad, cambiaría. ¿Ya? Quedando obviamente lo de aquí, ¿no? Si tú eliminas esto, te queda que el valor absoluto de x menos 2 menos 4 sería menor a 0, por ejemplo. Y luego esto de acá se resuelve, ¿no? Tienes así, aplicas propiedad y x está entre menos 4, bueno, x menos 2 está entre menos 4 y 4, y luego x estaría entre menos y 6, y ya tendrías obviamente tu conjunto de solución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te quería mostrar, que siempre se puede eliminar factores que siempre sean positivos, y ojo, teniendo al 0 del otro lado. Si no es 0, no se puede hacer esto por si acaso. ¿Ya? Ahora sí, vamos con los problemas a ver rapidito. Me dice que la clase va a estar hasta las 10. ¿Quieres, por favor, Hernández? Ya, ok. Vamos por acá. En todo caso, ya programaremos de repente por ahí una continuación de la clase, algo breve, ¿sí? Hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? A ver, María le dice a Rosa que calcule la suma de las soluciones de la ecuación. Bueno, vamos por acá. Dice, bueno, vamos a aplicar lo de la teoría, ¿de acuerdo? Cuando tienes que el valor absoluto de esto es igual a esto de aquí, recuerda que tienes que asegurarte de que él sea positivo, porque el valor absoluto nunca te va a dar como respuesta un número negativo. Entonces dices lo siguiente, que 1 menos x debe ser como mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Y luego resuelves esto. ¿Cuáles son? Pues esto de aquí tiene dos opciones. Que 1 menos 3x sea igual al opuesto de él, o que sean iguales. Entonces, 1 menos 3x va a ser igual al opuesto de él, o sea, a menos 1 más x. O la otra posibilidad es que 1 menos 3x sea igual, de acuerdo, a esto mismo, que viene a ser 1 menos x. Y se resuelven estos dos. Obviamente, aquí tendrías que, esto pasa para acá, diría que x es menor o igual a 1. Mira, así lo acomodo. Ya está. Y esto de acá, esta pequeña desigualdad, ¿ya? Te va a servir a ti para ir descartando los valores. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, no ha salido verdadero, como de repente, como podría haber sido, ¿ya? Pero ha salido un intervalo. ¿Qué significa? Que tus soluciones deben de cumplir con esto. Él es como tu conjunto universo, ¿ya? Si alguna de estas soluciones no cumple con esta desigualdad, o sea, que no sean menores o iguales que 1, entonces no van a ser soluciones de la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a resolver. Tengo menos c, esto lo paso para el lado derecho, sería 4x, ¿no? Y acá tendría 2. Por lo tanto, x vale por aquí 1 medio. Pregunto, ¿1 medio es menor o igual que 1? Claro que sí. Es menor. Por lo tanto, cumple. Va como solución. El de acá, esto lo paso para este lado derecho, el que tendría 3x, tendría 2x. Bueno, el 1 se va, sale 0. O sea, x vale 0. Pregunto, ¿será la solución? Veamos, ¿0 es menor o igual que 1? Claro que sí, cumple con esto de acá. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos dos soluciones. Conjunto solución vendría a ser el 0. ¿Y quién más? El 1 medio. ¿Qué nos piden a nosotros? Nos piden que calcule la suma. Bueno, la suma entonces sería 1 medio. Por lo tanto, la suma de valores de x desde las soluciones sería 0 más 1 medio, que es 1 medio. Obviamente esto está como 0,05, ¿no? La A. ¿La vamos? Siguiente. Dice, Aarón decide repartir esta cantidad, bueno, miles de dólares, como herencia entre sus tres hijos. Al primer hijo le entrega esta cantidad en miles de dólares, el segundo hijo le entrega esta cantidad en miles de dólares y el tercero le entrega esta cantidad en miles de dólares. ¿Cuánto más dinero recibe el segundo hijo con respecto al primero? Ah, ya, o sea que tengo que restar, ¿no? Lo que recibe el segundo hijo con lo que recibe el primero. Ok, a ver, vamos a aprender aquí
la ecuación, dice que Aarón decide repartir esto en sus tres hijos. O sea que la suma de él, con él y con él debe darse esa cantidad. Hacemos eso entonces. ¿Qué sería? El primer hijo sería, pues, valor absoluto de 2x menos 4. Le voy a sumar lo del segundo hijo, ¿no? Que viene a ser 3, valor absoluto de x menos 2. Y también le voy a sumar lo que el tercer hijo le da, que es valor absoluto de 5x menos 10. ¿Ok? Ahora, esto de acá, esa suma obviamente tiene que ser igual a la cantidad total, que me dice que es x al cuadrado menos 4x menos 20. Listo. Ahora, profesor, ¿qué hago? Bueno, aquí tenemos varios valores absolutos. En el caso de que tú tengas varios valores absolutos, tienes dos opciones. La primera es que puedas analizar la expresión para, obviamente, de repente hay algo escondido por acá. O en todo caso, que pueda cumplir propiedades. Primero busca propiedades, es lo que te sugiero. A ver, el valor absoluto de 2x menos 4 se puede colocar, se puede factorizar el 2 aquí. Y tendrías valor absoluto de 2 por x menos 2. El de acá ya no se puede hacer nada, pero es 3 por el valor absoluto de x menos 2. Más, acá puedes factorizar 5 y tendrías 5, abro paréntesis, x menos 2. Date cuenta que está apareciendo el valor de x menos 2, ¿verdad? Entonces, por aquí, que se puede agrupar. Sabes que el valor absoluto de un producto es valor absoluto de cada uno. ¿Cuánto es el valor absoluto de 2? Pues es 2, eso ya sale sin barrita. Y el valor absoluto de x menos 2 no se sabe, pues aún queda en barrita. Más 3 veces el valor absoluto de x menos 2. Más, aquí bolito, el valor absoluto de 5 por ser factor es 5. Y acá el valor absoluto de x menos 2, como no se sabe todavía, eso queda aún entre barritas. Y esto sigue siendo igual a x al cuadrado, ¿no? Menos 4x menos 20. Bueno, sumamos todo esto de acá. 3, 5, 10. 10 veces el valor absoluto de x menos 2, que es igual a x al cuadrado, ¿no? Menos 4x menos 20. Ya, escúchame. Si por A o B te topas con otro problema parecido, ya está, profesor, ¿y ahora qué hago? Pues mira, aquí tú podrías aplicar la propiedad, decir de que lo de acá es mayor o igual a cero, y luego descomponer de que él tiene dos posibilidades, entre el positivo o el negativo, y resuelves. Pero me parece que va a ser mucho trabajo. Ahora, si no lo quieres hacer así, pues buscamos de repente otra manera. Como acá tenemos x menos 2 en valor absoluto, voy a tratar de aquí en la derecha también generar lo mismo. Si es que se puede, ¿ya? Si es que se puede, entonces quizás se forme algo bonito. Si no, caballero nomás, aplicamos la propiedad, ¿ya? A ver, otro color. A ver, ¿cómo sería? Pues debo de buscar una expresión semejante a x menos 2, ¿no? O de repente para cambiar de variable también puede ser. Entonces, hago lo siguiente. El x cuadrado menos 4x, yo lo puedo colocar así, menos 20, lo puedo colocar de esa manera, x cuadrado menos 4x más 4 menos 24. Ojo que sigue siendo menos 20. Pero yo al colocar x cuadrado menos 4x más 4, estaría formando un binomio al cuadrado. ¿Qué binomio formo? Pues a estas alturas sería x menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Cuadrado del primero, menos el doble producto, más el cuadrado de 2, que es 4. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago aquí es continuar. Mira, por favor. Sería 10, valor absoluto de x menos 2, es igual a x menos 2 elevado al cuadrado, menos 24. Ahora, por propiedad del valor absoluto, sabes que si tienes una expresión al cuadrado, tú le puedes cambiar esto por valor absoluto. Entonces, quedaría así, 10, valor absoluto de x menos 2, es igual al valor absoluto de x menos 2 al cuadrado. Te repito, esto es propiedad. Y menos 24. ¿Qué acaba de aparecer? Bueno, acaba de aparecer la misma variable en valor absoluto al cuadrado. Entonces, lo que se está formando es una cuadrática. Voy a pasar esto acá a la izquierda y va a quedarnos así. Valor absoluto de x menos 2 al cuadrado. Esto, al cambiar de lado, cambia de signo. Menos 10 veces el valor absoluto de x menos 2 y obviamente menos 24. Buscamos la posibilidad de que sea por aspa simple.
Fue 6 y 4, no, 12 y 2, ¿no? Acá sería así, mira, sería valor absoluto de x menos 2 por otro valor absoluto de x menos 2, multiplicación, daría al cuadrado, y acá sería pues menos 12 multiplicado por 2, ¿de acuerdo? Menos 12 por 2, daría menos 10 la suma. Como estás correcto, el alfa está cumpliendo, por ese caso. Ahí está. Entonces tendríamos lo siguiente. Por acá ya para terminar. Tendríamos dos factores, ¿verdad? ¿Quién serían esos factores? Sería el valor absoluto de x menos 2 menos 12. Y el otro factor sería valor absoluto de x menos 2 más 2. Y esto sería igual a 0. Y aquí vamos a aplicar lo que te he comentado. Este valor absoluto de x menos 2 más 2 siempre es positivo. ¿Cómo lo garantizo? Pues puedes dar valores si deseas. Además, es la suma de 2 con un positivo, que es valor absoluto. Esto ya es positivo. Esto es imposible de que te salga 0. Te repito que solamente se puede anular factores que sean positivos. Si es 0, no. Bueno, si es 0, puedes hacer algo. ¿Ya? Pero te repito, en general eliminas, ¿de acuerdo? Factores así de esta manera que siempre sean positivos, mayores que 0. ¿Ya? Profesor, para que esto sea 0, teniendo este más 2, él tendría que ser menos 2. Y es imposible porque es valor absoluto. Por lo tanto, él es positivo siempre, se elimina de la expresión. Y me queda lo de acá. Me queda solamente que el valor absoluto de x menos 2 menos 12 tiene que ser igual a 0. Bueno, despejo aquí, x menos 2 es igual a 12. Y como él ya es positivo, ¿no? Entonces puedo plantear las dos posibilidades. ¿Quiénes son? De que x menos 2 sea igual a 12 o que x menos 2 sea igual a negativo. Ojo, no importa el orden, podrías haber planteado primero el negativo y el positivo, da igual. La cosa es que coloques las dos opciones. Y acá tendrías que x vale ¿cuánto? 14. Y acá tendrías que x vale ¿cuánto? Menos 10, ¿no? Ya, listo. ¿Qué hacemos? Pues, profe, hay dos valores de x. A ver, ojo, que x no tiene nada que ver con lo que es una edad, una cantidad, así que no puedes descartar que sea positivo o negativo. Aunque, en este caso, ¿qué cosa nos pide? Vaya a tener red, dice, ¿cuánto más recibe el segundo hijo con respecto al primero? O sea, hay que restar lo que es la cantidad, ¿no? El dinero del segundo hijo menos lo que recibe el primer hijo. Lo que recibe el segundo hijo es tres veces x, bueno, el valor absoluto de x menos 2. A esto yo le debo de restar lo que recibe el dinero del primer hijo, que es cuánto, esto era 2x menos 4 en valor absoluto, que por propiedad era dos veces, ¿no? El valor absoluto de x menos 2. Entonces, lo que al final me están preguntando es cuánto es esta expresión, x menos 2 en valor absoluto. Y ya sabemos que como x puede valer 14, esto saldrá, 14 menos saldrá 12. O si x vale menos 10, valdrá también menos 12. Y la barrita se encargará de convertirlo en positivo. Mira que con ambos sale la misma respuesta. Por lo tanto, la diferencia es única. Ahora, este 12, ¿es 12 nada más? No, pues dice que es 12 en 1000 euros. O sea, esto es 12 mil. 12 mil dólares. ¿Cuánto sería? Pues la de acá. ¿Ok? Grabo. Siguiente. Dice, Nicolás y Fabricio corren en simultáneo por una pista atlética durante cierto tiempo. Si Fabricio recorrió 5 kilómetros y Nicolás recorrió más de 1 kilómetro, determina cuántos kilómetros recorrió Nicolás, sabiendo que la diferencia positiva de las distancias recorridas por ellos equivale a la diferencia positiva entre el triple de la distancia recorrida por Nicolás y 7. A ver, vamos a anotar los datos, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nicolás recorre en simultáneo, ¿ok? Si Fabricio recorrió 5 kilómetros, ¿ok? Fabricio, ¿sabe algo? Fabricio, 5 kilómetros, ¿ya? Y Nicolás recorrió más de 1 kilómetro. Nicolás. Bueno, no sé cuánto recorrió exactamente, lo voy a llamar X, X kilómetros, pero lo que sé es que X debe ser mayor que 1, ¿no? Porque dice que es mayor a 1 kilómetro.
¿ya? Mayor a un kilómetro el valor de X. Ya. ¿Qué más? Dice, determine cuántos kilómetros recorrió Nicolás, o sea, cuánto es X, sabiendo que, a ver, ¿quién es el dato? Sabiendo que la diferencia positiva, ¿ya? O sea, la resta positiva, de valor positivo, de las distancias recorridas por ellos, allá, ojo, dice, sabiendo que la diferencia positiva de las distancias recorridas por ellos equivale a cuánto es lo que ha recorrido, 5 y X. La diferencia positiva, bueno, podría ser 5 menos X. Dice diferencia positiva, es diferencia, pero con valor absoluto. ¿Para qué? Para asegurarte de que la resta de aquí salga siempre positiva. ¿De acuerdo? Dice, ¿equivale a cuánto? Equivale, es lo mismo que igual. Equivale a la diferencia positiva. ¿De quién diferencia? Entre el triple de la distancia recorrida por Nicolás, el triple de la distancia recorrida por Nicolás y 7. Pero ojo, dice diferencia positiva. Esta diferencia, para que sea positiva, le voy a colocar entre valor absoluto. Lo que dice en el texto es lo que está aquí planteado, ¿no? Acá en la diapositiva. Y tenemos que resolver y hallar cuánto vale X, ¿no? Porque dice cuántos kilómetros recorrió Nicolás, cuánto es X. Bueno, en la propiedad del valor absoluto, cuando tienes dos de ellos así, se plantea solamente que los dos pueden ser iguales, los dos contenidos, o opuestos. O sea, 5 menos X tiene que ser igual a 3X menos 7, o 5 menos X va a ser igual al opuesto de él, que vendría a ser menos 3X más 7. Bueno, resolvemos por aquí. Acá tendrías 4X, y acá tendrías 5, 12. Acá valdría X, que vale ¿cuánto? Que vale 3. O de acá tendrías ¿cuánto? Este acá pasa positivo, más 3 menos 1, sería 2X. ¿Es igual a cuánto? Bueno, acá 7, de 5 viene 2, y X sale 1. ¿Tienes que X vale 3? O en todo caso, que X vale 1. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con el 3 o con el 1? Bueno, con este, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque dice claramente de que X, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 1. Por lo tanto, este de aquí queda descartado. Este sí y este no. ¿No? Como X tiene que ser mayor que 1, lo que recorrió Nicolás debe ser ¿cuánto entonces? 3 kilómetros. ¿Verdad? Y siguiente. A ver, dice por acá, considerando los conjuntos. Bueno, tenemos dos conjuntos. Determina los elementos enteros de A intersección con B. A ver. ¿Quién es? Ya. Ok, primero para el conjunto A. Dice que el valor absoluto de 2X menos 3 debe ser menor o igual que 9. Ya, propiedad. Se supone que si esto es menor o igual a 9, siendo el positivo que ya lo es, planteo que 2X menos 3 tiene que estar entre el opuesto de él, que es menos 9 y 9. De acá, como X, el conjunto A son X reales, o sea, solamente necesito la X. Entonces le sumo 3, acá tengo menos 6, tengo 2X y acá tengo 12. Entre 2 tendrías pues menos 3, X y 6. Listo, por acá tengo, de acuerdo, el intervalo de X. ¿Qué corresponde a quién? Al conjunto A. Ahora, ¿qué más? Bueno, tenemos el conjunto B, que lo voy a hacer aquí. El conjunto B dice lo siguiente. Dice que son X redes también, o sea, lo que encuentra de X acá viene a ser básicamente el conjunto B. ¿Qué cumple con esto? Sería el valor absoluto de 2X menos 3. Tiene que ser mayor a 4 menos X. Bueno, eso corresponde al otro teorema de desigualdad, que dice lo siguiente. Si el valor absoluto es mayor que algo, entonces el contenido, o sea, 2X menos 3, tiene que ser menor que el opuesto de él. O sea, ¿quién sería el opuesto de él? Menos 4 más X. O ese mismo contenido, que es 2X menos 3, debe ser mayor que la misma expresión. O sea, mayor que 4 menos X. Bueno, resolvemos esto de aquí.
este x pasa a restar, sería x es menor que ¿cuánto? Menor que menos 1. O unido, ¿de acuerdo con quién? Con lo siguiente, esto pasa para acá, sería 3x, a ver, sería 3x para acá y acá mayor que 7. O sea, x debe ser mayor que 7 tercios. ¿De acuerdo? Mayor que 7 tercios. Entonces, tenemos ahí los dos, ¿no? Tenemos este de acá y este de aquí, que es la unión de estos dos intervalos, vendría a ser para B. ¿Qué piden? Pues nos piden que intersecte. Vamos a intersectar entonces. A ver, por un lado acá. Ya. Ya vamos a colocar aquí la intersección, ¿ya? A ver. De negrito, el primero la, que es de menos 3 a 6. Bueno, el otro es menos 3. 6 y otro 7 tercios, ¿no? Que es menor ya. Menos 3 por acá. Y 6 por acá. Vamos a colocar por aquí el segmento que representa el intervalo. Creo que mejor lo hago más abajito. ¿No? Ahí. Ya. Es cerrado los extremos. Luego tenemos el otro, el de azul. Ojo que este es A. Luego tenemos el de azul, que es B, dice que es menos 1, obviamente menos 1 está por aquí, ¿no? A la derecha de menos 3, y 7 tercios, que más o menos es 2, y algo debe estar por acá. Bueno, el intervalo dice que son los menores a menos 1, y los menores a menos 1 están a su izquierda, y dicen los mayores a 7 tercios, los mayores a 7 tercios están a su derecha de él. ¿Listo? Abierto en menos 1 el extremo, también abierto en 7 tercios. Listo, acá tenemos los dos. Ojo que eso se va hasta el menos infinito y eso se va hasta el más infinito. Tenemos el A y B. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que intersectar y tenemos que determinar la suma de los elementos. Entonces, A intersectado con B, ¿qué elementos daría? Vamos a colocarlos aquí de una vez. Acá están los dos colores, acá también. Tendrías al menos 3. ¿Qué más tendrías aquí como elemento? Al menos 2. Tendría el menos 1, no porque acá es abierto. Acá tendrías este 7 tercios, no, recuerda que son enteros. 7 tercios es 2, y algo, ¿no? El siguiente entero sería 3. ¿De acuerdo? El siguiente cuánto sería, el 4 estaría por aquí. El 5 también estaría. ¿Quién más? Y el 6 porque es un extremo cerrado. ¿Qué nos piden? La suma. La suma de esos valores de x, ¿cuál sería? Pues se va de menos 3 con el 3. ¿No? Se va de menos 3 con el 3. ¿Se queda cuánto? 6, 5, 11. Y acá el con el te queda 2. 13, ¿no? 13. ¿De acuerdo? 13 sería la suma. Está por acá. Listo. Siguiente. Dado los conjuntos A y B, determine la suma de los elementos enteros de A intersección con B. Ya, a ver, mira. Dos conjuntos, dos colores. Vamos a hacer primero el azul, ¿ya? Conjunto A. Son de X reales. Lo que nos sale de aquí sería el conjunto A. Tienes aquí el valor absoluto de x cuadrado menos 2 mayor a valor absoluto de x más 4. ¿Ya? Bueno, tenemos por aquí dos valores absolutos. Hemos hablado ya de esto. ¿Qué se hace con esto de aquí? Se suma y se resta en factores y se le coloca la misma desigualdad. O sea, tendrías x cuadrado menos 2 más este otro, más x, más 4. Ojo, todas las propiedades están en la teoría, ¿ya? Si no aparece, lo voy a colocar por allí, pero esta sí está. Y luego viene la resta. X cuadrado menos 2. Ojo que al decir resta, la diferencia es el menos el. Y ambos cambiarían de signo. Menos x, menos 4. ¿Cómo tiene que ser esto? La misma desigualdad que es en el problema. Mayor que 0.
Bueno, operamos por aquí un poquito, x al cuadrado más x más 2, una cuadrática. Y por aquí tendrías x al cuadrado, ¿no? ¿Qué más? Menos x menos 6 mayor que 0. De lo cual, como tengo un producto es mayor que 0, voy a tratar de buscar a ver quién de estos de acá se podría eliminar. Si no se puede, pues tendré que factorizar todo. Profe, ¿cómo estaría seguro de que este factor de aquí, bueno, por aspa simple no se puede hacer para empezar? ¿Qué hemos visto en ecuación de segundo grado? Que cuando no se puede por aspa simple, vas a analizar su discriminante. A ver, ¿cómo sería acá? Pues el de acá, muchachos, tiene discriminante negativo. Además, el de acá también tiene su principal positivo. Por lo tanto, estos dos de aquí son requisitos para llamarlo el un trinomio positivo. Él siempre va a ser positivo sin importar el valor que le des a x. Por lo tanto, como ya sé que él cumple el teorema del trinomio positivo, él se anula. ¿No? O también, al él tener discriminante negativo, tendrá raíces imaginarias. Y como nosotros trabajamos en la recta real, entonces se eliminan porque él no tiene nada que ver aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué te quedarías? Pues te quedaría, bueno, te quedarías con este otro factor de aquí, ¿no? ¿Tendrías cuánto? X cuadrado menos X menos 6 es mayor que 0. ¿Qué es aquí? Pues factoriza, ya lo hago de frente, esto es X menos 3 multiplicado por X más 2. ¿Cuánto sería esto? Mayor que 0. Bueno, de acá sale un intervalo, ¿ya? Que como es la intersección, ¿de acuerdo? Como la intersección. Lo puedo hacer al final, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar de todas maneras indicado por aquí. ¿Ya? Te repito que acá puedes ahorrarte un poquito de tiempo haciendo esto al final, ya, con los dos conjuntos. Bueno, por acá sería el menos 2 y por acá sería el 3. Y sabes que obviamente sería más, menos, más, ¿no? Sería más, menos, más. Y tendrías que elegir obviamente la zona positiva, o sea, de acá a acá y del menos 2 a su izquierda. Saldrían estos dos. De aquí para acá y de acá para acá. ¿No? Obviamente aquí abierto, abierto. Ya. Repito que esto lo podías haber hecho también al final, con todo, con los dos intervalos, con los dos conjuntos. A ver, otro color. Acá negro, pues. No. Uno mejor rojo. No, mejor este de aquí. Que no sé qué color sea. Para ver. Son x reales, o sea, lo que sale de aquí viene a ser los mismos elementos para b, y hay que resolver esto de acá. El valor absoluto de x cuadrado menos 2x más 2 debe ser menor a x más 30. Ya, profe, ¿cómo resuelvo esto de aquí? ¿Cómo resuelvo esto de aquí? Bueno, aplicando propiedad, eso es propiedad, ¿de acuerdo? Que dice que primero tienes que asegurarte de que x más 30 sea mayor que 0, que sea positivo, ¿no? Y luego vas a plantear las dos posibilidades. ¿Cuál sería? De que, perdón, los dos, o sea, los dos extremos. X cuadrado menos 2x más 2 debería estar ¿entre quién? Entre el negativo del. ¿Qué ojo le podrías colocar menos x menos 30? Y también debe estar como máximo acá, el extremo a la derecha, el mismo acá, que es el positivo, ¿no? Entre comillas, x más 30. ¿No? Esto corresponde a esta propiedad. Si esto de acá es menor que b, entonces b debe ser mayor que 0 y x tiene que encontrarse entre menos b y b. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Obviamente para estas expresiones. Ya, entonces mira por acá. Profe, ¿qué hago? Ya, mira, escúchame, ¿eh? Escucha por favor. Acá tú estás diciendo que x más 30 debe ser sí o sí positivo. ¿Ya? También x debe ser mayor a cuánto? A menos 30. Ojo, te repito, con esto de acá, tú estás diciendo de que esto de acá es positivo. Si lo resolvemos, tendrás que x debe ser como mayor a cuánto? Mayor a menos 30. Ya, ojo. Ahora, tenemos que resolver esta inecuación de aquí. Profe, ¿cómo se hace esto? Esto se hace en dos partes. Sí, lamentablemente esto se hace en dos partes. Tienes que coger estos dos de la izquierda y también tienes que coger estos dos de la derecha e intersectar el conjunto de solución de ambos.
Pero acá hay una cosita, mira. X cuadrado menos 2x más 2 es un trinomio positivo, ¿ya? Él siempre es positivo, ¿ya? Entonces, un positivo siempre es mayor que un negativo, ya que tú estás diciendo que x más 30 debe ser positivo, con menos adelante esto sería negativo. Entonces, un positivo siempre es mayor que un negativo. Por lo tanto, como esta parte de aquí, esto que te estoy marcando, es algo verdadero, ya no lo trabajas y solamente trabajarías la parte de aquí, que es el segundo con el tercero. Te repito, como esto de acá ya es verdadero, porque él es un trinomio positivo y él es negativo, y un positivo siempre es mayor que un negativo, y como esto es verdadero, te dije que las cosas que salgan verdadero ya no se trabajan. Te puedes evitar la chamba de hacer esto de aquí, de resolver esta inecuación, sabiendo que es verdadero siempre. Y como sí lo es, omito hacer el paso de la izquierda, el de rojo, y solamente haría el de la derecha, siempre y cuando, obviamente, no cumpla lo de acá. Él sigue siendo positivo. ¿Un positivo puede ser menor que otro positivo? Claro que sí, puede ser. Entonces tenemos que buscar justamente aquí los valores de x. Y vamos a resolver esto de acá. Esto hay que resolver. ¿Ya? Entonces por aquí tenemos lo siguiente. X cuadrado menos 2x más 2. Y ojo, eso no va a alterar tu respuesta. Si es que esto de acá sale verdadero siempre, entonces no alteraría en nada en tu respuesta, por si acaso que no lo hagas. Más 30. Listo. Esto pasa por acá, sería x cuadrado menos 3x, bueno, acá tienes menos 28, menor que 0. 7, 4 sería x menos 7 multiplicado por x más 4, menor que 0. ¿Qué te da allí? Bueno, te da esto de aquí, menos 4 y 7, abierto obviamente. Y sería, obviamente, como esto es menor que 0, tendría que estar aquí, ¿no? Más menos más, elige la zona del medio y tendrías este intervalo. Y ojo, recuerda que x es mayor a menos 30. Esto es importante. Entonces, como x es mayor a menos 30, el menos 30 está por aquí. Sus mayores están a su derecha. Y obviamente, ¿no? El conjunto, es más, lo voy a colocar para que veas que sí lo estoy tomando en cuenta. Solamente que como yo ya lo estoy viendo, ¿no? Ya no lo coloco. Pero ojo, se hace esto de aquí. Como x es mayor a menos 30, entonces ojo, menos 30 está por acá. Y obviamente los mayores a menos 30 estarían a su derecha. Ojo, se hace, lo que sale aquí se intersecta con esto de acá. Solamente que como yo ya veo que estos de aquí, este intervalo, son números que son mayores a menos 30, no lo hago. Pero aquí ya lo estoy arreglando. La intersección daría justamente esto. El conjunto B sería la intersección. ¿Ya? A ver, vamos a borrar esto de acá. Y lo terminamos aquí. ¿Qué nos piden a nosotros? Que la suma de los elementos es la intersección. Ya, vamos a colocar por aquí entonces. Era con negro. Ya, vamos a colocar los elementos. ¿Ya? ¿Quiénes tenemos aquí? Tenemos menos 2, ojo, intersección acá es solamente es solamente esta parte de aquí. Esta intersección, aquí también, esta de acá es la intersección, ojo, y lo de acá, bueno, no intersección, sino lo que salió del común de solución, por si acaso. A ver, el de azulito generó menos 2 y de 3 para allá. Menos 2 está por aquí, mejor coloco primero al naranjadito, ¿ya? Sería que es de menos 4, ¿de acuerdo? Hasta el 7. Entonces, esto de aquí representa el conjunto B. ¿Abierto? Sí, abierto. Esto por aquí, esto por aquí. Ya, y el otro de azulito, que genera de menos 2, menos 2 estaría por acá. Y el otro sería 3, entonces estaría por acá. Y a bueno, a su izquierda y a su derecha. ¿Ok? Abierto también aquí, abierto aquí y hacia los infinitos.
Listo, la intersección A intersectado con B generaría esto, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, tendrías aquí donde están los colores que piden, suma elementos. Vamos a colocar los elementos, ¿ok? A, perdón, unido, no, intersectado con B. Listo. A ver, ¿qué elementos enteros hay aquí en la intersección? El menos 4 no está porque eso es abierto, estaría el menos 3. ¿Qué más estaría? El menos 2 no estaría porque acá el extremo es abierto. Luego me salto aquí, el 3 no lo toma porque es extremo abierto. Luego vendría el 4. Luego vendría el 5. Luego vendría el 6. El 7 no porque el 7 es abierto. Listo, son estos de acá. ¿Qué dicen? Suma. Ya, ¿a cuánto tendría acá? 4 menos 3, 1, 11, 12. Suma de elementos de X, 12. Bravo. ¿Ya? Siguiente. Dice, dado el conjunto A, hay la suma de los elementos del conjunto B. Dice, y al cuadrado, tal que y pertenece a A. Oh, tenemos que encontrar los elementos de A. Ok, mira acá. Para A, dice que son los x reales, lo que salga de aquí, y cumple con eso, ¿no? Tienes acá, valor absoluto de x cuadrado menos 5 debe ser igual a 5 menos 3x. Ya. Ecuación como esto, tenemos que asegurarnos de que él sea mayor o igual a 0. 5 menos 3x debe ser mayor o igual a 0. Y hay dos posibilidades. De que él sea igual a él o de que él sea igual a menos él. O a su opuesto, ¿no? Entonces tenemos que x cuadrado menos 5 es igual al opuesto de él, que vendría a ser menos 5 más 3x, o x al cuadrado menos 5 debe ser igual a él mismo, que es 5 menos 3x. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es? Ojo. A ver, un poquito. Bueno, acá resolviendo, menos 5 se va. Bueno, acá sale que x es menor o igual a ¿cuánto? A 5 tercios. Y acá tenemos que el menos 5 se elimina. Tendrías que x cuadrado menos 3x es igual a 0. Y acá tendrías x factorizando por x menos 3 es igual a 0. Tendrías dos respuestas, que x vale 0 o... ¿Qué x vale cuánto? Vale 3. De aquí, tendrías x al cuadrado más 3x menos 10 igual a 0. Haciendo aspa, tendrías x 5 por 2, x más 5 por x menos 2. Ok, x sale menos 5 o x sale 2. Tienes, ojo, tienes, por si acaso, estas cuatro opciones. Profe, ¿te va? ¿Cuál sería? ¿Con las cuatro? No, vamos a ver quién cumple y quién no. ¿Ya? Y te quedas, obviamente, con las que cumple. Mira por acá. Profe, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir? Esta, mira, te dije, la del conjunto universo, la de acá, la desigualdad. Que si esto hubiera salido, ojo, hubiera salido un valor verdadero, te quedabas con todas las posibles respuestas. Pero aquí, como obviamente ha salido un intervalo, tenemos que garantizar que cada una de estas opciones cumpla con esto. A ver, ¿0 es menor o igual a 5 tercios? Sí, claro que sí. Por lo tanto, tenemos que el 0 cumple. El conjunto A, vamos a probar una vez, el 0 cumple. ¿Quién más? ¿El 3 cumple? ¿El 3 es menor o igual que 5 tercios? Ojo que 5 tercios más o menos debe ser 1, y algo, ¿ah? ¿3 es menor que 1, algo? No, descartaba el 3. El menos 5, menos, claro que sí, el menos 5, ¿no? El menos 5 es menor a 5 tercios, es negativo. Y el 2, no, porque 5 tercios es 1, y algo, y el 2 no es menor que 1. Por lo tanto, los únicos elementos del conjunto A son estos dos, el 0 y el menos 5. Ya, ahora, y termino con B. Dice que B son los elementos que pertenecen a A de tal manera, ¿no? De tal manera que Y, los elementos son de la forma Y al cuadrado más 2. Entonces formamos, ¿sí?, el conjunto B. Como son los Y que pertenecen a y A tiene solo dos elementos, entonces Y valdrá 0, reemplazas aquí, 0 al cuadrado, 0 más 2, 2 sería el primer elemento de B. El otro elemento de A es menos 5.
menos 5 al cuadrado, 25 más 2, 27. Entonces los elementos de B son estos dos, ya que A tiene dos elementos y B, ¿no?, coge los elementos de A. ¿Qué les piden? Ahí la suma de los elementos del conjunto B. Ok, entonces la suma de los elementos del conjunto B sería en este caso, ¿cuánto? Pues 2 más 27 sería 29. Listo. A ver, para no quitarle más tiempo con los demás, ojo, había más problemas que quería mostrarles. Voy a hablar con Katy, a ver si, qué otro día podemos hacer. De repente ya hay en la tardecita, ¿sí? De repente uno de la semana siguiente, uno de los primeros días de repente de la semana, para poder combinar con esto. ¿De acuerdo? ¿Les parece, muchachos? ¿Sí? Bueno, el problema del internet ya fue ajeno, disculpen, más bien igual por eso. Me hubiese gustado que haya más tiempo de temprano, pero bueno, ni modo. Sí, la clase termina a las 10, tal vez pueda plantear conmigo su asesoría. Sí, como le dice Katy, ¿no? Puede ser una asesoría, yo les voy comunicando a Katy, voy a coordinar con ella más o menos qué día de la semana puede ser, que no sea tan cercano al próximo sábado, para que no haya mucha diferencia. ¿A mí les parece, muchachos, para combinar con los problemas? Sí, que estamos aquí y de repente ustedes tienen una duda o algo, ya me preguntan ahí. Le voy a mandar igual su tarea y su evaluación para que puedan estar, digamos, igual, ¿no?, al día, ¿ya? A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Está bien o no, profesor? A ver si nomás está bien. No sé, depende de ustedes. Al final depende de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Te parece? ¿Sí? Si tienen, ojo, escúchame, si tienen dudas en valor absoluto, entonces el día que tengamos la asesoría, ¿ya?, que es en la tardecita, y si es de noche, mucho mejor, porque tendría mucho más tiempo disponible para ustedes. Me pueden hacer las preguntas que ustedes desean, ¿ya? Si pueden traer algún problema de repente de valor absoluto, pues va acá, entonces lo vemos ahí y buscamos la forma de cómo resolverlo, ¿ya? Tampoco van a mandar un rojo, ¿no? Algo que obviamente se asemeje a lo que ustedes tienen en la admisión, ¿ya? Bien, entonces, muchachos, quedamos así, ¿sí? E igual, de todas maneras, esto todo completo se lo voy a mandar con los problemas que faltan en la diapositiva, ¿ya? En el PDF, cosa que de repente lo intentan y comparamos luego respuestas. ¿Sí, muchachos? Bueno, cuídense mucho, por favor, disculpen la tardanza. Y entonces nos encontramos entonces el día de la asesoría. El día, te repito, voy a hablar con Katy para ver qué día podemos programarnos por la tarde, por la nochecita, por ahí. ¿Ok? Sí, chicos, cuídense mucho y ojo, por favor, repasen la teoría. Repasen, por favor, la teoría siempre. ¿Ya? Chao. Chao, Daniel. Listo. Gracias, profesor. Está ya. Bien. Katy, yo coordino contigo, ¿sí? Para lo del día de la tardecita o nochecita que tengan disponible. Sí, sí, sí. Puede ser entre lunes a miércoles, que fijemos un día. Ya, Katy, listo. Te aviso, ¿ya? Ya, profesor. Ya. Ya, chicos, entonces nos vemos a las 10:10 con la clase del profesor Mendoza, Historia del Perú.